Y bien, estoy, bueno, no realmente estoy en el Slime Isekai Memories, pero sí tiene que ver con el juego. A ver, se han filtrado algunas cosillas en Reddit sobre cuáles podrían ser los posibles personajes que llegarían en la parte 2 del gacha del evento que tenemos justo ahora. Como dije en ese video donde terminé gastando todo por diablo, sí, fue muy divertido. El gacha decía parte 1, así que lo más probable es que tuviéramos una segunda parte con nuevos personajes. Bueno, cuando tiré todo por el diablo, que no me arrepiento, realmente no me arrepiento. La sal al menos salió de mi sistema un rato al menos. Vendrían nuevos personajes, pero realmente no me esperaba que podrían ser estos, ya que el juego va empezando y sobre todo es que ya tenemos dos Rimurus y dos Milins en el gacha y bueno, según las filtraciones deberían llegar otro Rimuru y otra Milin, aparte de la otra Milin que podemos farmear en los eventos. Así que bueno, vamos a ver. ¿Qué tal? ¿No? Vamos a ver. Primero que nada, el personaje más interesante, porque aún no es jugable en el juego, sería Beldora. Beldora llegaría al juego, vaya. Eso sí, se pone interesante, se pone muy interesante. Tenemos que será de elemento oscuridad y será de daño físico. Una combinación curiosa, una combinación curiosa. Y por eso se piensa más que nada que esta sería la parte 2 del gacha del evento, porque todos los personajes son de oscuridad. Entonces, bueno, tendría mucho sentido. Su primer skill, Dragon Smash, simplemente incrementa la activación de Solo Combo Damage en quién sabe cuánto por ciento. El Soul of Combos es lo que sería la Ultimate. Entonces aumentaría, hace más o menos lo mismo que la Milin de Viento, que aumenta el daño de las ultimates y también reduce toda la resistencia de los enemigos al piercing, bueno, en algún porcentaje por un turno. Luego tenemos la segunda skill, Tempus Drive, simplemente disminuye la que sería Single talla crítica. Ok, reduce el daño crítico de un enemigo por 3 turnos en quién sabe cuánto porcentaje. Luego su Secret Skill, Dragon Burst. Esta sería su ataque, su ultimate. Hace daño a todos los enemigos, o sea que será daño de área, físico de oscuridad, obviamente en un porcentaje. Y bueno, eso nada más. Y bueno, lo que sería su skill que conseguiríamos al hacerle Awakening sería Enhanced Counter Attack Rate. Ok, mientras tenga 50% más de vida, incrementa su probabilidad de counter, lo cual está bastante interesante, entre un 6 a 9% al principio del turno. Entonces este Beldora, en cuanto le peguen, te va a devolver los golpes, pero bien. Luego tendríamos a Milin Nava, manifestación del dragón. No, yo sabía que esta Milin llegaría, en algún punto, no me esperaba que tan pronto, por eso me gasté mis gemas, pero bueno, ahora, si realmente viene, voy a tener que ver de dónde saco gemas, porque quiero y necesito a esta Milin. Pero bueno, también es un atacante, obviamente, de daño de oscuridad mágico, bastante interesante. Su primer skill, Dragon Orb, cambia lo que serían los Souls of Secrets por dos. Los Souls of Secrets son los paneles naranjas por Soul of Divine Protection, o sea, por los paneles azules. Cambia dos naranjas a azules e incrementa, bueno, incrementa su efectividad en 5% de los orbes azules, ¿no? Entonces tenemos su segunda skill, Dragon Thrust. Incrementa el daño, a ver. Ah, incrementa la resistencia crítica de todos los aliados en un porcentaje. Y también se incrementa a ella misma su probabilidad de crítico. Está bien. Luego su secret skill, Dragon Nova. Es un ataque single target de daño de oscuridad mágico a un enemigo por cierto porcentaje. Lo cual va a estar interesante. Se preguntan cuál es el Dragon Nova. Si ya vieron el anime, es simplemente el ataque que hace
de Mylin cuando ya está en su forma de dragón despertado, por llamarlo de alguna forma, con su armadura y su cuernito en la frente. Y bueno, que destroza un continente entero, así que va a ser interesante. Desde que salió esa Mylin, bueno, desde que se anunció el juego, yo quería esa Mylin en el anime, del anime, mejor dicho. Y si ahora ya viene, puff, va a estar interesante. Pero bueno, y ahora tenemos otro más. Rimuru Tempest. ¿Cómo sería? Rey Demonio Despertado. Sí, tendríamos al Rimuru, Rey Demonio, ya aquí. Tiene un poco de sentido, porque después de todo el evento, en el evento ya está Diablo. Y bueno, Diablo aparece cuando Rimuru despierta a Rey Demonio. Entonces, pues ahí, pues como que calzan un poquito los tiempos. También para ese momento, Mylin también peleó con Carrión y pasó todo esto. Podría pasar, pero realmente espero que tarden un poco más en llegar porque necesito Magic Crystals. Pero bueno, él va a ser un atacante mágico de oscuridad. Su primera skill, Unlock Expertise, incrementa su propio probabilidad de crítico por un turno en un X porcentaje. Incrementa también su critical damage. Ok, ese Rimuru tiene skills single target muy interesantes. Va a pegar duro por lo que veo. Ah, segunda skill, Rafael-san, Rafael Sensei, incrementa a todos los aliados la evasión de stun. Ya en este evento hemos visto lo que puede ser el stun y realmente es muy molesto. A veces te pueden stunear hasta por 3 turnos, entonces poder evitar eso, va a ser buenísimo. Y también incrementa el daño de Solo Divine Protection en un X porcentaje. Recordemos, Solo Divine Protection son los paneles azules. Ok, su secret skill, Belzebub, el gran devorador, es un daño en área a todos los enemigos, mágico de oscuridad, que ataca en un X porcentaje. Ok, está interesante. Y bueno, ¿qué pasó? Ah, se salió, qué raro. Ok, volvemos. Y luego su última skill que se consigue con su Awakening sería Throw Protection of... when you throw contains 3 or more battle characters, increase protection gauge but at the start of the battle. Ok, entonces, protection gauge. No sé si se refiere a la Soul of Divine Protection, supongo que no. O sea, los paneles azules, supongo que no, porque diría el nombre completo. Así que supongo que simplemente es la posibilidad de poner guardia, de resistir más los ataques. Si hay 3 personajes vivos de batalla, pues podrán defenderse un poquito mejor. Combina esto con Veldora, que aparte de poder defenderse, va a poder hacer counter a cada rato. Estará muy bueno. Y eso serían los personajes. Por ahora se tienen data minados, se tienen filtrados, así que... Se va a poner muy interesante esto, chicos. Se va a poner muy interesante. Y también otra cosita que que ya salió, sería el próximo boss del evento. Si nosotros recordamos, en el evento tenemos una sección que todavía está bloqueada, donde se puede ver un Karisbiris que como me pusieron en un comentario, hizo la de Michael Jackson y ahora es blanco. Pues aquí tendríamos un poco de información sobre este boss. Obviamente, como todo el evento, va a ser de elemento luz. Sus ataques básicos aparentemente van a ser de daño mágico. Eso es interesante. Va a tener un ataque AOE de daño mágico también. Eso va a doler un poco. Y sus skills, más que nada, están interesantes. Decrease your soul of secret gouts increased by 50%. Por 2 turnos. No sé si esto de Yur se refiere al propio de él o se refiere al nuestro. Si es al nuestro, significa que tendremos, pues nos va a costar 50% más cargar lo que sería la ultimate. Así que eso va a estar interesante. Alternative One Skill. Ok, la primera skill alternativa sería Decrease your solo secret gauss by 50. Decrease your solo secret damage by 50. Ok. El solo secret damage, recordemos que es la ultimate.
Así que va a reducirlo todo al 50, ¿eh? O sea, nos va a ser muy difícil cargar la última y también va a reducir el daño de la última por bastante. Ah, este Caribir va a ser difícil bajarle la vida, ¿eh? Bueno, va a ser una pelea de Predator. Recordemos, las peleas de Predator es simplemente hacerle suficiente daño al enemigo hasta poder devorarlo. Entonces, sin poder usar tanto las ultimates, va a estar difícil de subirlo, ¿eh? Y su segunda skill, Decrease Your Solo Secret Gauss, Increase by 80. Puf, o sea, todo, o sea, reduce total y completamente lo que serían las ultimates y los paneles, los que serían los naranjas. O sea, nos va a ser imposible cargar las ultimates y aunque las carguemos, reducen 80% su daño. Uf. Va a estar curioso, va a estar muy curioso poder ganarle a este sujeto, pero bueno. Luego tenemos, a ver, uy, se puede incrementar su 5% su defensa, 10%, 15% y aumenta su resistencia al pierce. O sea, va a ser un tanque total y completamente este Caribiris, nos la va a ser imposible hacerle daño. O sea, siempre. Incrementa su probabilidad de crítico en 100%. O sea, se puede incrementar, aparte de que incrementa la defensa, se va a incrementar su crítico para matarnos más rápido. Ay, ah, claro, a él se puede aumentar su Secret Skill Gauge en 60% y en 100%. ¡Ay, oh, no! Este Carisbiris, espero que vengan varias dificultades, porque si vienen solo una con todo esto, va a estar bien complicado, ¿eh? Va a estar bien complicado. Pero bueno, chicos, eso es lo que tenemos hasta ahora. Creo que sin duda tenemos que ir preparando tanto las gemas como los personajes de oscuridad o los mejores personajes que tengamos para el boss, porque sí se ve que viene fuertecito. Y bueno, las gemas para los personajes que posiblemente vengan. Yo realmente espero que como el evento pues todavía le quedan como 30 días, 28 días por ahí, espero que lleguen como a la mitad del mes para que me dé tiempo, porque si sale esa Milin, esa hermosa Milin con su armadura, la necesito. Y si al final, voy a esperar hasta que esté a punto de acabar el gacha de Diablo, y si al final no anuncian que no va a ser Milin la que venga, bueno, igual y sí le sigo tirando un poco a Diablo. Pero bueno, chicos, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Yo soy Agrupisco, que está en la descripción. También, si quieren, pueden seguirme en mi Twitter. Solo si quieren. Y bueno, muchas gracias a los miembros del canal por unirse a esta comunidad. De verdad, muchas gracias. Y yo los veré en otro video. Adiós.